6 de la mañana con 6 minutos, gracias por acompañarnos. Esta es una noticia lamentable, hablamos de mala manipulación de fuegos artificiales. Estos fuegos pirotécnicos que lastimosamente le cercenaron los dedos a una persona. Estamos contigo, por favor, Martín, para que nos puedas explicar un poco más. Adelante, buen día. Sí, correcto, Héctor. Ocurrió en la medianoche, o más bien, en la noche buena de esta Navidad, cuando este hombre que estaba manipulando estos fuegos pirotécnicos, lamentablemente por la mala manipulación justamente, es que se voló parte de una mano, dos dedos para ser concretos, de la mano izquierda, y también quedó lastimada la mano derecha. Por tanto, queda el trabajo de los médicos para restablecer por lo menos la movilidad de la mano izquierda, y en el transcurso de esta jornada también estaremos conociendo parte del diagnóstico que los médicos han tenido sobre este tema en particular, que pone lamentablemente un panorama poco agradable para esta Navidad. Muy bien, Martín, te agradezco por esta información y que sirva de ejemplo, de verdad, para que en año nuevo nosotros no tengamos casos similares a este. De verdad que es muy peligroso y en varias oportunidades lo hemos reiterado. En este caso solamente queda pedir la recuperación de este hombre y le digo una vez más, tomarlo como ejemplo para que no se repitan estos cuadros este próximo 1 de enero. Gracias, Martín.